Bienvenido. No han encontrado al traidor de la casa, ¿cierto? Así es. Háblame. ¿A quién culparás por lo que hiciste? ¿De qué hablas? Sabemos que están llevando a cabo una investigación sobre nosotros en el juzgado. ¿Sabes en qué documentos se basaron? Los que estaban guardados en tu computadora. Ahora todo está en manos del comisionado. Padre, ¿qué estás diciendo? Me avisaron de la estación. Ella le vendió toda la información a Zafer a cambio de $500,000. ¿Que yo te traicioné? Padre, eso no es cierto. Dile, Emma, es una confusión. ¿De qué hablas? No recibí dinero. Velo tú misma. Depositaron a tu cuenta a través de una de sus compañías. Eso es mentira. No creo que sea capaz, padre. Podrían estar inculpándola. Tendremos mucho tiempo para hablar de eso una vez que lleguen los demás. No lo hice. Alguien está conspirando contra mí. ¿Quién más podría estar haciendo algo así? Dime. ¿A quién culparás ahora? ¿A Poirás? ¿Y esto? Poirás ha trabajado para Mumtaz. Los grabaron saliendo del almacén anoche. ¿Qué es esto? ¿Poirás conduciendo un automóvil? Son fotografías. Sadretín anoche tenía a Mumtaz. Poirás entró a rescatarlo. Me estás culpando por unas fotografías cualquiera. Está bien, ahora dime por favor cómo robé los documentos de tu computadora. Y los $500,000. ¿Cómo es que deposité ese dinero en tu cuenta de banco? Acláralo. ¿Por qué iba a trabajar con el hombre que arruinó mi vida para siempre? Dime entonces por qué arriesgué mi vida por Humán antes. Cuéntanos cómo lo hice, cómo pude organizarlo todo. ¿Ahora incriminas a la gente? Por supuesto que no, solo quiero que lo explique. Sadretín. ¿Viste antes a Mumtaz? Así es, lo asusté un poco para que hablara. ¿Qué te dijo? Algunas cosas, pero no le creí del todo. ¡Habla, hijo! Dile lo que sabes, Sadretín. Le dijo que fue Sema. ¿Qué dice, Songul? Dijo que Sema aceptó lo de Zafer. ¿Qué? Eso es una difamación. Es una terrible acusación, despreciable. Bueno, no parece ser eso, Sema. Amigo, cállate. ¿Cómo pudiste hacerlo, Sema? ¿Cómo pudiste traicionar a mi suegro así? ¡Les digo que eso no es verdad! ¿Por qué nadie quiere creerme? ¡Soy inocente! Te lo dije. Que no intentaras traicionarme. Puedes dispararme o matarme, pero jamás traicionarme.
No lo hice y voy a demostrarlo. ¿Qué ganarás con eso? Todos iremos a prisión. Padre, por favor, mantén la calma. Se trata de Sema. Ella jamás haría una cosa así. Padre, además ella no lo haría por dinero. Es que no lo hizo por eso. Lo hizo para vengarse. Te dije que no lo hice. ¿Por qué no me crees, padre? Ah, era el señor Bagri hace un minuto. Ahora soy tu padre. Te mostré la línea roja. Sin embargo, la cruzaste sin pensarlo. Te atendrás a las consecuencias. Padre, no digas eso. ¿De qué estás hablando? Padre. Escuchen. Aclaren sus pendientes con ella. Y despídanse para siempre.